Las voces del infierno. En la década de los 80, un grupo de científicos geológicos creyó haber llegado hasta las mismísimas puertas del infierno. El lugar, un punto indeterminado y silenciado de las llanuras de Siberia. El director del proyecto, un tal Dr. Azakov, pronunció en una posterior rueda de prensa fuera del lugar lo siguiente: el Dr. Azakov, uno de los descubridores del terrible hallazgo. La información y los resultados que hemos recolectado es tan sorprendente, que estamos sinceramente preocupados, respecto a la naturaleza de lo que hemos encontrado allá abajo. Vista del profundo agujero realizado por los ingenieros rusos. Y es que este grupo de geólogos trabajando en la perforación de la Tierra, en una investigación geológica, al parecer llegó a 14,4 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre, y encontrándose en aquel punto, afirmaron haber oído y escuchado gritos humanos. Quedaron muy impresionados y en su informe, afirmaron haber discernido lamentaciones impresionantes y dantescas. Continuemos con el relato del Dr. Azakov. Después de haber excavado varios kilómetros bajo la superficie de la Tierra, el taladro comenzó a rotar rápidamente, más rápidamente de lo normal. Solo había una explicación, y era la que habíamos dado con un hueco. La segunda sorpresa vino de las lecturas de la temperatura, ya que los cálculos arrojaron como resultado que allí abajo existía una temperatura de 1100 grados Celsius, por encima de los 2000 Fahrenheit. Se trataba de un verdadero infierno, escondido debajo de la superficie de la Tierra sin aflorar en ella. A continuación, se produjo otro descubrimiento que al parecer fue el de más impacto. Tanto fue así que decidieron parar en aquel punto los trabajos y efectuar consultas. Ya que al intentar mediante aparatos de precisión, escuchar los movimientos de la Tierra mediante micrófonos de precisión y de alta sensibilidad colocados estratégicamente en diversas partes de la galería, lo que consiguieron escuchar y grabar los dejó mudos y blancos de terror. Aunque al principio creímos que se trataba de un fallo de nuestro equipo, tras unos ajustes comprendimos que el sonido provenía del interior de la Tierra y verdaderamente no podíamos creer lo que oíamos. Se trataba de voces humanas, gritando de dolor. A veces el sonido de una era bien discernible, aunque se podían escuchar mientras, miles en segundo plano, chillando con gran sufrimiento. Tras este desagradable descubrimiento, alrededor de la mitad de nuestro equipo se dio de baja. Afortunadamente, sea lo que esté ahí abajo, ahí se va a quedar. Lo que vas a escuchar ahora, no te dejará indiferente. Thank you.
¿Cuál es tu destino final? ¿Tú decides el cielo? ¿O ser una voz más de las voces del infierno? Oh.